¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más de Creative Worship Sounds. Desde antemano quiero pedir disculpas, ya tiene un rato que no hago algún video o un tutorial, pero hemos estado muy ocupados haciendo grabaciones y muchos proyectos que tenemos aquí fuera de lo que es esto de main stage. Pero bueno, muchos de ustedes me han preguntado acerca de cómo cambiar la tonalidad de un patch que ya tiene el chord trigger. Y tengo un video en inglés en la página, pero este video va a ser enfocado en español. Entonces, rápidamente nos vamos a ir aquí a este batch que es el de Endless Praise. Y uh, realmente no importa el patch que compres, el proceso es exactamente el mismo en todos los patches. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más para este lado, porque lo primero que te voy a enseñar es que quiero que aprendas uh, si puedes hacer esto cuando quieras hacer algo a lo mejor aquí de este lado vas a tener más canales entonces pues te ayuda que puedas visualizar todo un poco mejor verdad entonces vamos a ver aquí lo que vamos a hacer primero la primera etapa de esto es ver todos los, los canales aquí que tengan el, el plugin de core trigger que es este que está de este lado entonces para no confundirnos siempre hay que empezar desde la izquierda hacia la derecha y así puedes cambiar todo Exactamente como lo quieres. Entonces, este canto en particular, Endless Phrase, está en la tonalidad de, de re. Bueno, entonces lo primero que queremos hacer es abrir nuestro primer plugin que tiene el Core Trigger. Y si nos vamos a ir de re a do, entonces son dos semitonos, ¿verdad? Es un tono completo. Entonces vamos a hacer, lo que tienes que hacer es hacer dos para abajo, ¿verdad? Aquí. Entonces le das 1, 2 y asegúrate que muevas que muevas el, 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 el primer uh, botoncito este que está aquí de este lado, ¿verdad? Circulito blanco, uh, que ese sea tu enfoque, mover ese 2 para abajo, ¿verdad? Si te vas a ir así, a si estás en re y te vas a ir así, ¿verdad? Entonces tienes que hacer 1, 2, 3, 3 semitonos para abajo, ¿verdad? Para poder llegar, a, entonces tienes que hacer eso mismo. En todos los canales que tiene Core Trigger. En este, como vamos a ir de Re a Do. Vamos a mover los dos semitonos. Para que estén todos alineados correctamente. Entonces ya pagamos el primero. Nos vamos al segundo. Y así como tú ves aquí de este lado. Puedo tener diferentes cosas. Core trigger. No te bases. No pienses que este que está aquí. Tiene. Que porque el tono es re, tiene que estar acá en re, ¿verdad? Tú. Solamente tu enfoque tiene que ser mover dos semitonos. Entonces si vas tú de re, como digo, a do, son dos semitonos. Si vas de otro tono a otro tono, haz la cuenta cuánto tienes que bajar o cuántos tienes que subir. Y enfócate en, en si vas a bajar, enfócate en este, que bajes 2 uno, dos, ¿verdad? Va a ir de aquí, uno, dos. Si vas a subir de tono, entonces enfócate que sea de aquí, vas a contar hasta donde vayas. Entonces vamos a ir dos para abajo en este. Vamos a dar uno. Vamos a dar dos. Y aquí como ves todo se alinea en, en do. Entonces vamos al que sigue. Que es este. De este lado. Igual nos vamos a ir dos. 1 Uno. Dos. Uno. Dos. Y ahora vamos al que sigue. Y nos damos 2 igual, 1, 2, porque nos estamos yendo de re a do, y el último de este lado, 1, 2. Listo con eso, ese es el primer paso. Ahora el segundo paso, porque solamente son dos pasos lo que tienes que hacer. Entonces volvemos a abrir esto lo más que puedas, y selecciona un canal de este lado. Verdad, un, un canal de instrumento para que se pueda abrir esta pantallita de este lado y nos vamos a donde dice Layer Editor, donde te sale esto. Entonces, ahora si tú quieres, puedes expander esto para que lo puedas ver mejor. Lo levantas. Porque va a haber varios patches que tienen mucho más. Entonces va, vas a, requerir, va a requerir. Va a requerir que levantes. Esta pantallita un poco más para que puedas visualizar todo lo que hay ahí y puedas ser más fácil para moverse, ¿verdad? Entonces, en este, recuerden que vamos de re a dos, dos semitonos para abajo, ¿verdad? Entonces, empezamos con el primero de la izquierda y nos vamos para abajo, puedes presionar, se selecciona, como puedes ver en la pantalla, sale la manita donde lo agarra, nos vamos para abajo dos, uno, dos. Tiene que ser muy importante que hagas esto correctamente. Uno, dos. Ya esto sabemos que van igual ahí, entonces hacemos esto: 2, 1, 2 y nos vamos 1, 2. Ahora ya, listo. El patch este tiene que sonar como es en el tono de Do. Entonces ya estoy aquí en do. Eso es todo, eso es todo, es lo único que tienes que hacer uh, para poder cambiar la tonalidad de un, de un patch, ¿verdad? Y listo, eso es todo por este siguiente tutorial. Dios te bendiga y hasta la próxima.